Hola amigos de Locos por el Car Audio, les vamos a presentar el sistema de Car Audio con el que cuenta este Derby. Es un 2005. Por aquí rápido vamos a ver el par de subwoofers de la marca mexicana Rock Series en su caja acústica ventilada. Le acaban de poner a este auto su sistema de suspensión. El sistema eléctrico es el original, solamente le pusieron su cableado, que es calibre cero para corriente y tierra. Tiene dos baterías, esta que es la del vehículo, y debajo de la caja acústica le montaron otra batería, una de gel de la marca Optima. Está muy bien conservado este Volkswagen Derby. Aquí tiene su unidad principal, que es de la marca Nakamichi. Es un doble DIN. Aquí le vamos a bajar un poquito al sonido para que no nos vaya a meter YouTube. Hay algunos reclamos por la música. Ahí se ve la unidad principal, que es Nakamichi. Aquí le montaron los amplificadores y un restaurador de bajas frecuencias. Este Audio Pipe es el modelo APDL1-2001D. Este es el restaurador de bajas frecuencias, que es un JL Audio, distribuidor Bomber Destroyer, y un amplificador de 4 canales de la marca Audioban. Aquí arriba en el panel de la sombrerera le pusieron dos medios de la marca mexicana Crack Audio de 6.5 pulgadas. Acompañado de un set de dos vías para Open Show de la marca Audioban. También con bocinas de medios de 6.5 pulgadas. Ahí sí le hace falta nada más que le pongan un panel de madera para que no haga contacto los amplificadores directamente con el metal del asiento trasero. Pero ahí son detallitos que todavía le tiene que corregir el propietario. Y de este lado ya encontramos la caja acústica, que en su mayoría está forrada con alfombra, así en color gris para que combine. Y lo que es el bafle o la cara de la caja acústica sí está forrada con vinil y comparte espacio con el tanque del sistema de suspensión. Hacemos otra toma ahora del otro lado. El amplificador Audioban y el amplificador AudioPipe, que la verdad sí tiene un diseño muy padre. Y ahora sí vamos a decirle al propietario que encienda su sistema de Car Audio. Ahí bajo el estéreo se ven los dos controles. Uno es del procesador JL Audio y el otro es el control externo de bajos del amplificador AudioPipe. I didn't plan this, everything organic. Tell you that, know you niggas can't stand me. I'm on FaceTime and your bitch getting nasty. Yeah, yeah, nigga, I love you. I can't pick up. Pop to Molly, let's link up. Let me go to Rita, Rita. I had too much tequila, tequila. Bad bitches, let's link up. We throw party like a pizza, pizza. Link up, I get standing, no face.
patient. I got nice eyes. Yeah, she wanna be loyal, tell her that's fine. She got me working hard. Brought in that pussy, go jet ski. Hey, mistress, I preserve. She went out of rest. Hey, bitch, you can keep up. She wanna be mine. She got me going to wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el desempeño de este sistema de car audio? Creo que tiene muy buen bajeo, no se satura tanto el sonido. Sí me gustó cómo patean ese par de subwoofers de la marca mexicana Rock Series, ¿eh? También para los que luego andan preguntando por un amplificador para bajos, ese AudioPipe jala bastante bien. Y también es un amplificador que no está tan quemado, en el sentido de que no lo trae todo el mundo. Y son buenos amplificadores. ¿A ustedes qué les parece el bajo que producen esos dos subwoofers de la marca Rock Series? Son de 12 pulgadas, doble bobina de 4 ohms y le están presentando un ohm de impedancia a ese amplificador de la marca AudioPipe.